Thank you. Good night. How are you, Diana? Good night, teacher. How are you today? Very good. Very good. How was your day? Excuse me? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Ah, estuvo entretenido, bastante agotador. Ah, okay. You can say busy. I mean, I cannot say as always, because today I had an event, and I have to do some things, and I came early from work because I have to do a familiar thing. Okay, más o menos le entendí. Excellent, that's okay. Flor, good night, Flor. Good night, teacher. How are you today? Good. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good. Good. You can say, girls. ¿Cómo se dice dos que tres? Eso es una expresión muy salvadoreña. You can say busy, tired, por ejemplo, ocupado, cansado, aburrido, busy, tired, bored. Esos son los, digamos, busy, ocupado, tired, cansado, bored, aburrido. Ajá, bored. Ajá. ¿Entretenido? ¿Cómo se dice? Entretenido es ¿qué podría ser? O sea, que hay algunas palabras que ustedes quieren relacionar en el español como con el inglés. Hay algunas que es como que usted busque, por ejemplo, mire, teacher, ¿y cómo se dice bayunco en inglés? No hay palabra para bayunco. Eso es algo muy salvadoreño y por más que, o sea, decir, que usted diga, mire, pero yo busco ahí, que o sea, no. Hace días vi yo una exposición, creo, en galerías estaba la exposición, pero hace días. Uh-huh. Que dice que hay palabras que no se pueden traducir al español. Y ahí decía, o sea, que ya las han traducido al inglés, pero o sea, así como bayunco, y ahí decía la pronunciación y qué significa para nosotros. ¿Ah? Entonces, pero hay palabras así como que para nada, ¿no? Amuse podría ser divertido, entretenido. Ese es el otro que ustedes buscaban, amuse. Ok, thank you, teacher. Amuse, o sea, busy, tired, bored, amuse. ¿Qué otro? ¿Cómo estuvo tu día? Funny. Divertido. Aburrido. Bored, I said bored. Voy a volver a ponerlos para los que acabamos de venir. ¿Eh? La pregunta era, no está en el manual, pero estábamos ahí viendo, ejemplo, como decimos, cómo está mi día. Saludar al profe, se acaba la conexión. Ok. Entonces, esos son algunos de los, de adjectives. Busy, tired, bored, amused, funny, divertido. I don't know. Maybe just that. ¿Y si digo estresante, cómo? Ah, esa es más fácil. Stressful. Stressful. Esa es otra estresante. Stressful. Ajá. Busy, tired, bored, amused, funny, stressful, I don't know. Entonces esos son algunos adjectives that you can use when you are talking about how was your day, okay? But that's not a topic for today, okay? This is just for book. Esto es solo para vocabulario. Okay, good night, good evening to everybody who has getting now. I'm happy to see you again and happy you are here. Welcome again to the PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. That is in English, English National Program for Writing. So,
And today is our session number, I think so, let me see, that is session number 8, okay? We have been during 8 sessions here, May 20. Today is May 20. And remember, the schedule is from 8 to 10. And remember that you have to have your camera on, okay? I have to see your face. Because it's a requirement of INSAFOR. And that's why. After that, we're gonna start again. As always, we go for the attendance, okay? Attendance, attendance, attendance. Okay. Oh, what about? Let me see what I did. It's here. Come on. Come on, today is May 20, May Thursday 20. Okay, America Beatriz García Herrera. Let me see something. What about? Oh my God. What am I doing? That's it. Wait, guys, because I just was having a problem. So today. Okay, sorry. America Beatriz García Herrera. Ángel Eduardo Moreno Canales, Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Good. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Eloísa Beatriz Mercado Mancía. Fernando Enrique Calles Monje, Flor Idalia Turcios Luna. Present, teacher. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present, teacher. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Present, teacher. Good. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Good. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Sara Carolina Jiménez Flores. Present, teacher. Good. Sonia Elizabeth Peinado Montrosa. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Okay. I don't know what happened with this guy today because I'm watching. Okay. Remember that we are online. We are online. Okay. So let's gonna remember the yesterday's topic. Okay. What was yesterday's topic? Yesterday's topic was about questions. Okay. And we have to make some questions about what do we do in our work? Or what do you do? I mean, what do you do? Maybe whatever place. Sara Jimenez. Yes. Do you prepare reports, Sara? Es que no la escucho un poco. Que los vecinos los. Okay, don't worry. The dog is barking. Do you prepare reports?
No, no comprendí. Prepara reportes. Do you prepare reports? No, I don't. No, I don't. Excellent. No. Joanna, thank you, Joanna. Hello, teacher. Hello, Joanna. Do you assist clients? ¿Usted atiende clientes? No, no, I not. No, I don't. No, I don't. Recuérdense, si es do you, la respuesta generalmente es con no, I don't, o yes, I do. Ok. Anira. Hi, teacher. Do you divorce people, Yanira? Yes, I do. Excellent. Thank you. Diana. Oh, my God. Yes. Teacher, I'm going to the class later. Okay. Who is that? For the, sorry. Diana. Do you sell products, Diana? No, I don't. Okay. Good. You don't sell products. Rocio, you are on your car, Rocio. Can you answer me? Or not? Because I see that you are still driving. Maybe yes. Okay. Do you prepare chemical solutions, Rocio? Yes, I do. Excellent. Thank you, Rocio. Jorge. Hi. Do you sell mobile phones? Mobile phones. Yeah, mobile. Porque decimos el móvil aquí. In English is mobile. Yes, I do. Okay, thank you. Carlos. Carlos. Hi. Do you repair relays? No, I don't. Okay, thank you. Thank you, thank you. Flor. Yes, teacher. Do you answer phone calls, Flor? No, I don't. Excellent. Thank you, Flor. Salvador. Where is it, Salvador? You moved. Thank you, Salvador, again. Salvador. Okay, good. Salvador, I got it. Thank you. Sonia. Do you supervise people? No, I don't. Excellent. Thank you. Claudia. Hello. Hello, Claudia. Claudia, do you sell products? Yes, I do. Excellent. Thank you. Good. Straight to the point. Jennifer. Yes, teacher. Jennifer, do you sign checks? Yes, I do. Usted firma cheques. Excellent. Good. Entonces, you have to remember that that's the way that I have to use direct questions. Do and does is used to make direct questions. Okay. Sara. Yes, perdón. Don't worry. Does Yanira
do divorces? Does she? Janira. Does Janira she? No. ¿Cómo se respondería? Yes o no. No sé. Yes o no. Yes. Yes what? No, no comprendo. No, está bien. O sea, que le pregunto si Danira hace divorcios y usted me dijo yes, pero ¿cuál es la respuesta? Ya dije yo, completa. Does she? No, esa es la pregunta. Okay. La respuesta entonces, es yes, she does. Exactly. Yes, she does. Así es. Okay. Okay. Contestemos ahorita, aunque sepamos o no sepamos. Quiero que vayan aprendiendo la respuesta correcta, sí o no, punto, ¿ok? Francisca. Hi. Does Salvador prepare reports? Yes, he does. Excellent, thank you. Jorge. Hi. Does Flor socialize with the clients? Repeat, please. Does Flor socialize with the clients? Yes. Yes, excellent. Yes, she is. No, yes, she does. Recuérdese. Yes, she does. She does. Does. Okay. Recuérdese. Y lo estoy escribiendo aquí otra vez para que se recuerden que todo eso va primero. Capital letter, la coma y todo eso. Yes, she does. Okay. Claudia. Does Carlos repair power banks? Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Thank you. Thank you. Thank you. Flor. Yes, teacher. Does Sara receive money? Yes, she does. No, no lo hace, pero está bien, me parece. Traten de contestar también algunas negativas para que se recuerden, ¿ok? Ah, pues, para que no, she doesn't. Excellent, good, Flor. Vicky. Hi, teacher. Good. Hi. Does your boss sign checks, Vicky? Yes, he does. Excellent. Good. Diana. Sí, teacher. Does Flor sell products? Yes, she does. Okay, excellent. Jorge, ya le pregunté. No, esta no, ¿verdad? La segunda ronda no, ¿verdad? Yes. Ah, okay, thank you. Carlos. Yes. Does Sonia sell mobile phones? No, she doesn't. Good, thank you. Nuria. Oh, hello, teacher. Hello, Nuria. Does Claudia supervise people, Nuria? No, she doesn't. Good. Okay, yes, she does. Niño, no han prestado atención a las producciones de sus compañeros. Ay, es que acabo de conectarme. No, esto, solo no importa, te vamos contestando, estoy diciendo, no se preocupe, Nuria, tranquila. Okay. Tranquila, aquí soy yo el que me tengo que saber todos los nombres y más o menos las profesiones de cada uno y qué es lo que hacen, no se preocupen. Ok, Ruth. Ok. Don't worry. Ruth. Hi. Das Nuria.
Does Nuria? Does Nuria pay bills? No, she's No, she doesn't. Exactly. No, she doesn't. Ahorita solo la respuesta. Sonia. Does Sarah answer mobile phones? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Yes, she does. Good. Rocío, I was watching you were driving and now you are at home. Come on. Good. Don't worry, Rocío. Sorry, come on, let's see. I am here. Se me, es que se me mueven. Vicky, ya estuvo Nuria, ya estuvo Jennifer. Jennifer. Jessica. Does Vicky sign checks? No, hi. She does. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. That's it. And Rocío, we are making a review of yesterday. Rocío, does Diana make inventory or inventory? I don't know, but I can ask her. Ok, me salió bárbaro. Pregúntele pues. Va a terminar así. Diana. Diana. Sí. Das. Do. What do you do? No. Do you. Do you. Exacto, porque le está preguntando a ella. Yo le estoy preguntando sobre ella, pero usted le va a preguntar a ella. Ah, ok. The sentence. Do you make inventory? Do you make inventory? Yes, I do. Ajá, y contésteme entonces. So, Diana. La respuesta corta. She does. ¿Qué le faltó ahí? Yes, she does. Exacto, ¿verdad? Yes, she does. Si no, no está completa la respuesta. Salvador, are you ready, Salvador? No, not yet. You are still with. Okay, now if no problem, you can write down on the chat. No problem, Salvador. Okay, guys. it was a review of yesterday's topic. Que fue info questions. Así es como obtenemos direct question or info questions, ¿ok? Preguntas directas o preguntas de información. Ahora vamos a ver, vamos a empezar acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a ver un poco sobre las, vamos a ver qué. Okay, daily routines. This is now two, this is eight, I think. So daily routines. Daily routines. Daily routines. Okay, what are daily routines? Daily routines are the things that I do during the day. It can be at home, or it can be in my work, okay? So, it's gonna see the daily routines. Supposedly my daily routine, okay? My day. In my case, I get up at 4:30 or 5. Cause I have to upload the video of the class. I ate breakfast at, I want to see, let me see, at six maybe, six.
I go to work. It's gonna change here. I go to work at 6:30. Okay. I eat lunch at 12 o'clock. I leave work at 5 o'clock. I eat dinner at 7 o'clock. And I go to bed at 11. Esta es solo parte de mi rutina. Realmente, aquí hay muchas otras cosas. Ya vamos a ver otra rutina, pero esta es por lo menos una rutina básica, ¿ok? ¿Qué comprende la rutina? La rutina comprende justamente, como ya dije, lo que yo hago en el día. ¿Qué puede ser? Que todo eso, aquí no he incluido yo muchas otras cosas. Por ejemplo, no he incluido, aquí yo solo digo me levanto, pero en inglés, nosotros en español yo decimos me levanto, pero en inglés también tenemos que hacer la diferencia y uno dice me despierto. ¿Ah? Porque, ¿quién se levanta sin despertarse? A ver, levante la mano. Y se levanta todo sonámbulo. ¿No, verdad? No, generalmente entonces en inglés es yo me despierto, así como los 5 minutos que usted está, que ya sonó la alarma, ya abre los ojos y ya no quiere que siga. Otros 5 minutos. Sí, son 5 que se vuelven 1 hora y después sale corriendo todo ahí without makeup, sin maquillaje, in the case of the women, okay? In the case of the men, less, I mean, todo desaliñado. Entonces, los 5 minutos que usted está ahí, over your bed, open your eyes, like a... So, that's you say, I wake up. Eso es, yo me despierto. Luego de despertarme es, I get up. Yo me levanto. Acá, en medio de esto también está, por ejemplo... take a shower. Take a shower. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué más puede estar? Depende de su rutina. Cepillo los dientes, pero no sé cómo se dice en inglés. Ah, excelente. Vamos, ajá. Brush vamos my teeth. A ir. Brush my teeth. Brush my teeth. Exacto. ¿Qué más? Ya ven los que saben. ¿Qué más? A todo esto. Go to the gym. Go to the gym. Ah, perfecto. Nadie se vistió. No sé cómo salen ustedes. Okay. Yo iba a decirlo ahorita, pero no sé cómo se viste. Sí, no, yo los entendí. O sea, pero se fueron al gym así sin vestirse. Ok. Vamos a ver, o sea, tengo que decir, por ejemplo, eso es, digamos, si yo digo mi rutina completa, es obviamente se sobreentiende, pero it's to get vocabulary, okay? Antes de go to the gym es get dressed. Ya vamos a escribir todas estas. Get dressed. Vamos a ver si hay acá. Voy aquí, veamos el chat. Vamos a ponerlo por acá, el chat, para irlo viendo. Dijimos, brush my teeth. Brush my teeth. Oh, sorry. My teeth. Brush my teeth. ¿Qué otra dijimos? Go to the gym. Go to the gym. Get dressed. Get dressed. Get dressed es vestirse. Get dressed, sí. Ah, pero nadie se levantó, ¿verdad? Es todos anduvieron dormidos. Wake up es despertar. Okay. Despertar. ¿Ah? Wake up. Puede poner otra, por ejemplo. Come. Do you know what is come? Come is. That is come. Okay. Yes. ¿No? Peinarse. Yeah, that's it. Esto aplica solo para ladies. That is in the car, that they are driving with a hand and with the other hand they are making up. Maquillaje. Yeah, they are making up. I make up, you say. Yo me maquillo. I make up. What else? ¿Qué más aparte de la rutina? Desayunamos. Ah, vaya, desayunamos. I ate breakfast. I ate breakfast. So? Take a shower. Take a shower, que no lo habíamos puesto. Take a shower. Good. Take a shower. What else?
¿Cómo se dice peinarse? Ah, how do you say? How do you say peinarse? Comb. Is that comb? I comb my hair. Aunque en el caso también de las mujeres a veces dicen esto. I brush my hair. Yo cepillo mi cabello. O I comb my hair. Yo peino mi cabello. Ajá. What else? The daily routines. Cosas que hacen ustedes. Tell me, how do you say? Just that. No más. Take a nap. Ah, excellent. Take a nap. Tomar una siesta. Take a nap. Watch memes. It could be. It's watch memes. Esa es una buena opción. Watch memes. Vamos a poner aquí. Aunque el término real, generalmente el término más común es surf the internet. Surf the internet, navegar por internet o surfear, cualquier surf the internet. What else? ¿Qué más? Contestar correos. Ah, answer emails. Emails. Que es electronic mails, correos electrónicos. Emails. Ajá. What else? Ya pueden ir metiendo su rutina de trabajo, niños. Nadie me ha mencionado la de trabajo, solo la de la casa. What else? How do you say what? How do you say this? I mean. Antes de iniciar el día en donde yo trabajo en el grupo, hacemos un kick-off. Es como una rutina de lo que tenemos que mejorar en el día y aplicarlo. Antes de iniciar lo malo que hemos hecho y mejorarlo. Le decimos kick-off. Es como kick una off. Reunión pequeña. ¿Entonces? ¿Ese es el término? Kick-off. Una patada. Something like that. Es como un empujoncito. It's okay. Exacto. It's a kick-off. Excellent. Good. What else? Limpiar. Entonces, los mostradores. Ah, ok. Sí. Clean the stands. Stands. Ok. Oh my God, clean está mal escrito. ¿Qué más? Clean the stands. Parte de mi rutina, ponerle hora. Bueno, dejemos. ¿Qué más? Clean the stands. How do you spend? Sorry. ¿Quién? Who was speaking? ¿Quién fue? El lunch. Lunch, it's here. ¿Quién estaba diciendo? Alguien quiso hablar y me lo detuvieron. Jorge, dígame. Sí. How do you spend transferencias o pagos? Transfer money. I mean, you are talking about transfer money, no? Transfer y es de pagos. ¿Pagos o qué quiere ser? ¿Transfer money o qué más? ¿Pagos de qué? Pagos de proveedor y transferencias internacionales. International transfer en ese caso. Payment suppliers. Payments proveedores. Payment suppliers. Por ejemplo, si la planilla es para los contadores, es payroll. Por ejemplo, payroll. I prepare the payroll. Recuérdense que algunas cosas son nouns. ¿Qué quiere decir? Que algunas cosas tienen un verbo. El verbo es la acción. Por ejemplo, aquí no diga yo payment. Es I do payments. Yo hago pagos. Transfer sí es un verbo. I transfer money. Por ejemplo, yo transfiero dinero. I prepare the payroll. Yo preparo la planilla. I pay the suppliers. Esos son los verbos. What else? Niña, ¿les va a servir teacher, después? Hi. How do you spell actualizar viñetas? I mean, actualizar. Bueno, le voy a dar la palabra actualizar. O los precios.
update prices en todo caso. Si eso es así, puede ser así. Update prices, actualizar precios. Okay. That's update prices, okay? Surtir producto. Surtir el producto. Mejor le vamos a poner fill the stands, okay? Llenar los estantes. Fill the stands. Stands son mostradores o es mostrador de productos. Fill the stands, llenar los estantes o mostrar el producto. Ajá. What else? I drink coffee at 10 o'clock. Excellent. Drink coffee. Good. Esa es una buena cosa. Se puede olvidar. Es parte de la rutina. Todo buen salvadoreño a las 9 y a las 3 o a las 10 y a las 3. Ok. I drink coffee. Excellent. I drink coffee. Y tiene que ser with bread. Con pan. Si no, no sale. Tiene que ser una semita torachucho de esas mieludas, como que son ladrillos. O okay. Guarachas, teacher. Guarachas, o tienen que ser también peperechas, honradas o viejitas, dicen. Santanecas también. Todo ese tipo de pan that only exists in El Salvador. Ok. Yes. What else? What else? What else? What else? Teacher. Hi. How do you say, como yo enciendo parte de mi rutina, es lo primero encender la computadora e instalar las redes sociales y actualizar los inventarios de los productos. Turn on the computer es encender la computadora, Sara. Luego me dijo. Cargo lo que son las redes sociales, como WhatsApp, Telegram. Pero cuando me dice cargar es más revisar, porque ya las tiene cargadas. Instalo en la computadora. Las instala todos los días. Todos los días y actualizo los inventarios de los productos. Ah, install the social networks there. Social. ¿Cómo se dice en redes sociales, niños? Social networks. Social networks. Ok. Y me dice, y lo otro me dijo, Sara. Actualizar los inventarios de los productos. Update. Es que, como igual, llaman los clientes y preguntan si hay. Update the inventory. Actualizar el inventario. I update the inventory. Actualizo el inventario. Ok, eso es parte de ambas rutinas, tanto de mi trabajo. En la tarde, por ejemplo, no dijeron nadie, nadie es tan a la antigua. Nadie watch a TV. Watch TV. Nadie watch a TV. The news, I mean. No, ya hoy todo es YouTube, Facebook, and something like that. My God, Instagram. El Insta, el Facebook, I mean. Just social networks. Solo nobody el fin watch de semana. Just on weekends. Okay. Just on weekends. Okay. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Play piano es Salvador. Play piano. Pero es que eso es muy a la antigua, Salvador. Ya aquí la gente ya ni conoce el piano. That's okay, Salvador. Play piano. Okay. En ese caso es más common play the guitar. Son parte. Okay. Entonces la pregunta es, generalmente, acá ya nos estamos metiendo en otro tema. Cuando yo digo una rutina, o cuando me preguntan sobre una rutina, yo empiezo a usar la pregunta, what time do you? What time do you? What time do you? Y usted contesta siempre, por ejemplo, I, no sé qué rutina estamos hablando, por ejemplo, I is at, dice, horas. Acá no vemos mucho horas, pero para que vean, por ejemplo, cómo se dicen las horas, se dicen los números, del 1 al 12. Creo que la mayoría se los puede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos problemas ya cuando llegan al 11, que es 11, y el 12, que es 12.
say 12. Okay, 12. That's, ese es el 12. Okay. Para efectos ahorita de aprendizaje, vamos a decir, por ejemplo, ya dije, pero lo voy a repetir acá, también es half. ¿Half qué dije que era? 15 minutos. No. Half es cuando usted ha encontrado su half orange. Mitad, mitad. Exacto. The half orange, la media naranja. Half orange. Yanira, quarter es 15 minutos. Quarter. Ok, yes. Así como dice usted aquí, pues, ah, son las 3 y cora, vaya. Cora es una españolización fonética de quarter. La palabra correcta es quarter, pero como dicen que los nativos parlantes hispanos somos algo americano, somos algo, perdonen una expresión, we are a little bit procrastinators, I mean, we procrastinate. Entonces es por eso que en lugar de decir quarter, decimos cora. No porque la palabra correcta siempre fue quarter, pero, porque, pero nosotros decimos, no va a decir, hey, deme una cora de plátanos. No va a decir, hey, deme una quarter de plátanos. La gente se le va a quedar viendo raro y no le van a vender. Entonces, usted ya dice, deme una cora, ¿ok? Entonces, pero la palabra correcta es quarter, ¿ok? ¿Qué quiere decir, en este caso, un cuarto? Para la cora que nosotros usamos es un cuarto de dólar. Para las horas son 15 minutos. O sea que si yo digo, son, por ejemplo, pasadas, se dice así. Por ejemplo, ahorita son las 20 y 40. Tengo yo las 8 y 40. ¿Qué horas son en inglés entonces? Son, y acá es donde esa parte tiene, son 20, 22, para la hora siguiente, 22:09. Son 20 a las 9. Solo para que lo tengan en cuenta. Yo creo que lo ven un poquito más adelante, pero como ya empezamos a usar rutina, por ejemplo, aunque mi consejo es que digamos números claros. Como números claros, por ejemplo, usted diga 6:45 ahorita, no importa. Pero vaya, ¿cómo se dicen los números entonces? Es que esto es un detalle acá en esta clase. Dice 13. Se dice 13, 13, luego 14, 15, hasta ahí dejemos lo que es 15 o 4. Vamos a hacer algo, no nos metamos en líos, cuadremos las horas, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que usted diga que, aunque usted se levante allá por las 7, usted diga yo me levanto a las 6 y cuarto, ¿ok? Y nosotros le vamos a creer. Ahí le puede poner, o sea, ¿me entiende? Ahora, si se levanta en hora cabal, no importa, pero hagamos. Vamos entonces. Veamos, Sara, rápido, tres cosas que hacen el día de su rutina. Tres cosas cada uno van a ir pensando. Si quieren, anótenlas por ahí. Okay, three daily routines, okay, three now, solo tres ahorita, pero si quiere ya vaya escribiendo todas las que me puede decir. Sara. You don't have open your mic. Okay. Igual, o sea. Sorry, teachers, pero lo digo en español porque no lo puedo decir. No, vamos, son de rutinas del día, así como ya lo dijimos, ya las estuvimos ensayando, levantarse, despertarse, cepillarse los dientes, por ejemplo, esas son rutinas. Y puede mencionar, si quiere, una de su trabajo, por ejemplo, para ya ir viendo lo del trabajo. Por ejemplo, voy a decir, como ya dije, mi rutina. I get up at 5:30. I eat lunch at 12 o'clock and I prepare reports at 4 o'clock. Hasta ahí ya dije tres cosas de mi rutina, ¿ok? Vamos, Sara, tres. I get in at 4 de la mañana. Four, recuerda, 4.
for the morning? 4 o'clock. 4 o'clock. Yes, get up, Sara. Get up. Get up. Get up. Come? Get up. Yes. Me visto, ¿cómo se dice? Get dressed. Permítame. Get dressed. Permítame. Va, voy con la siguiente y después vamos si quieres, Sara. Tranquila, la hago como así. Tranquila, va. Vamos ahí, no se preocupe. Thank you. Ok, Katia. Rocío o otra Katia. No, es Rocío, Katia. No tengo otra Katia aquí. Ok, ok. I wake up 6 a.m. Excellent. At, recuérdese, I wake up at. I take a shower. At. 7. Perfect. Good. And and I go to the job. I go to work. At 8 a.m. Okay. So, yes, go to work. Si no, recuérdense, nadie vio la es Blancanieve. I hope it's work from home. We go. Hi ho, that's it, okay? Yanira. Hi, teacher. 3 daily routines. I wake up at 5 o'clock. Yeah. Then I take a shower at 7. Okay. I eat breakfast 7:30. 7:30. Yeah, good. 7, cuando digo mitad, digo 7 y la mitad. 7:30. Digo 7 y una mitad. Okay. Solo para que lo sepan. 7:30, 6:30, 5:30. O sea, 7 y una mitad, 8 y una mitad. En realidad, lo que nosotros decimos 8:30, 9:30, something like that, okay? Vicky. Yes. Thank you, Yanira. I brush my teeth at 7 o'clock. Good. I make up at 7:15. I update information payment of client at 18 o'clock. 8 o'clock. Porque si usted me dice Eight o'clock. Excellent. Good. Excellent. Vicky, thank you. Diana? I get up at 7 o'clock. I take a shower at 7:30. I brush my teeth at 8. Okay. Los 8. It. No, it. Ahí está en el fifth. Es algo así como fifth. Porque si dice teen, me está diciendo que es teen es un adolescente. Teen es adolescente. Okay. Teen es adolescente. Por eso es fifth. 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 Thank you. Okay, Sonia. Yes. I wake up at 6 a.m. 6, exactly. Good. Okay. And then I eat my breakfast. Excellent. After that, I go to my job. I go to my work. Yeah. Excellent. Está bien. Jorge.
Hi. Hi. I wake up the 6 in the morning. Okay. I brush the shower. I brush my teeth. Okay. Yo cepillo mis dientes. Sí, ¿verdad? Uh-huh. I brush my teeth. I brush my teeth. My teeth. My teeth. Okay. Is shower? I take a shower. I did a shower. Take a shower. Okay. I going to work. I go to work. Ajá. Está bien. Solo vamos poniéndole después las horas. Cuando me dice at, por ejemplo, cuando me digo la hora. I wake up at, I tata. Okay. I go to work. Más o menos como se dice. Exacto. I go to work at 7. Good, Jorge. I go to work at 7. Recuérdense que el at es necesario cuando hablo de horas y lo vamos a ver en las siguientes semanas cómo usamos el in on at. En este caso es at. Okay. Nuria. I grab 6 o'clock a.m. Take a shower at 6. How do you say 30 minutos después? And a half. Dijimos que a half es decirla. Ajá, 6 and a half. 6 and a half. I drink a coffee at 3 o'clock p.m. Excellent. Eso es bueno. No se olviden del café. Don't forget coffee. Thank you. Buenísimo el café. Salvador. No, no yet, Salvador. Okay, good. Flor. I wake up at 4 o'clock. Breakfast. No sé. At 5 o'clock. Mm-hmm, breakfast 5 o'clock. At 5 o'clock. I go to the work at 7 o'clock. I go to work 7 o'clock. Good. Y está play de piano. 11 to half quarter past. No sé si no lo hayan visto porque pensé que estaba escribiendo para todo el chat. Entonces ahí están las palabras. 1, 11, 12, at, half, quarter past, 20 to 9, 13, 14, 15. Get up, wake up. ¿Cómo se dice? Wake up. Okay. Okay. Yes, Flor, thank you. Carlos? I wake up at quarter at 6. Quarter to 6, good. Quarter to 6. Watch news at 6 and a half. Six and a half. Good. 6 and a half. Check the agenda and emails at 7 and a half. 7 and a half. Agenda. It's agenda. In English, it's agenda. Agenda. Okay. Horario. ¿Cómo se dice en English? Sí se escribe, no, está mal escrito. Sorry, niños. Sí se escribe. Ajá. Sí se escribe. Schedule. Pero se pronuncia schedule, ¿ok? Schedule. Exacto. Se pronuncia, o sea, así se escribe. Schedule, pero se pronuncia schedule, ¿ok? That is schedule. My schedule is, mi horario es, my schedule is. Ok. Cada rato se me mueven. Fátima. Good night. Good night. No, don't worry. I receive your message.
Okay, we are talking about routines, daily routines, okay? I mean, you can, you have to mention three routines. I mean, you can do your personal routines or even you can include one that belongs to your work. Okay. I get up at 5:30. And a half? And a half. Half. Okay. Half. 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 Without L in the pronunciation. Half. Exactly. Half. Okay. And let me see. Half. Algo así. Half. Uh-huh. Algo así. Okay. Okay, I get up at 5:30. I take a shower at 5:45. 6:45. Six? That's sorry, it? Six. 6:45, yeah. Five. 5:45. Oh my God. Very early. Yeah. Continue. Yeah. I brush my teeth at 6:00. Mm-hmm. I go to work at 6:30. Okay, good. I get to work at 7:00. Good. I take the coffee at 8:00. Good. And also I take my breakfast at the same time. At 8:00. Okay. Good. Thank you, Fatima. You're welcome. Joanna. Estaba viendo, el Zoom le hace el favor, Joana, y la mueve para allá y para acá y no deja que la agarre. Para... Es que no me muevo para que no salga. Ok. I get up. Me despierto. Ah, es. Aquí lo, ahorita se lo pongo otra vez. Es. Let me see. Es aquí. Oh my God, oh my God, oh my God. Así. Wake up. Exactly. Wake up. Wake up. Excellent. I wake up. 4:00. Take a shower. 6 a.m. In my work, I fill the doc. Okay, lleno los documentos, I got it. No, in my work, I fill the doc. Ah, fill the doc. Ah, good. Excellent. Fill the doc. Oh my God. Fill the doc. Got it. Fill the doc. Cuando decimos hora, Joana, es at, y digo la hora. I feed the dog. Ay, good. That's all, Joana. Thank you. Mina. Claudia. I get up. Get up. Get up at 6:15. Ah, I get up. No puede. Vale. Si decimos clock, es en punto, Claudia. En punto del reloj. Si decimos quarter, ya es cuarto, es como 15. Entonces, por ejemplo, a las 6:15, 6:15. A las 15 pasada a las 6, pero si decimos o'clock es en punto. Ah, ok. A 6:15, a vale Andrés, dress. Dress. Mm-hmm. Get dressed. Get dressed y actualizar ventas, no sé cómo se dice. Actualizo. Oh. No sé, actualizar porque actualizo las ventas a veces cuando me levanto para ver. Eso es lo que hace F5 en las máquinas, es update cuando le pide una actualización, un update. Update. Ajá, update. Updates. I mean, update. Yeah, update. Tendría que ser así, ¿verdad? Update sales. Actualizo ventas. Ajá. Update sales.
Okay. That's it. Good, Claudia. Thank you. Mira, Vicky ya lo hizo. No. Yes, thank you. Yanira ya lo hizo. Por eso es necesario a veces verle la. Yes. Yes. Ah, ok. Es que ya le dije que Zoom me esconde. Y ahora que más me esconde es a Joana. Por eso es de que les anda de un lado para otros. Ok. Edgardo, no sé cómo está. Flor ya lo hizo. Yes, teacher. Sonia ya lo hizo. Yes. Fátima, sí, ya, no, sí, ya lo hizo. Yes. Carlos ya lo hizo, o sea que todos ya lo hicieron. ¿Alguien no lo ha hecho? No, yo lo voy a terminar. Ah, yo, teacher. Sara, va, Sara, no lo había terminado. Good, Sara. No, I could. No, así está, mire, Sara, para que nos ayudemos. Aquí está, mire. Ahí está, ve. No lo veo. Ah, wake up. I wake you. Wake up. Así como está, wake up. Por el que está entre flashes es el que se pronuncia. Okay, I wake you at the 4 o'clock. I wake up at 4 o'clock. O'clock, okay. I wake you at 4 o'clock. I brush my teeth. I take a shower. I take a shower. Okay. Es wake up. Aquí está, mire. Wake up. Así como está en el bracket, es como está en ese slashes. Así es como se pronuncia. Slashes es esa barrita inclinada. A veces nosotros conocemos como pleca. Es wake up. Y es at, I wake up at 4 o'clock. Okay. Let me see. Mauricio, no me ha dado su rutina, Mauricio. Good night, teacher. Good night, Mr. Mahano. How do you say? What? Había bastante tráfico. Eso I don't know. You say there is a lot of traffic jam. Oh my God, no, I'm not writing. Okay. Oh, there is a lot of traffic jam. There is a lot of traffic. There is a lot of traffic jam. Había un gran embotellamiento, así se dice. There is a lot of traffic jam. Okay, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. So, estamos viendo las rutinas, Mauricio. Estamos diciendo wake up, get up. Quizás lo vamos a dejar porque no estaba en la clase para que después le damos espacio para participar mientras vamos desarrollando la Mauricio. Ok, teacher. Voy a pasar lista una vez más. América Beatriz García Herrera. Ángel Eduardo Moreno Canales, Claudia Carolina García de Contreras, present. Good. Loisa Beatriz Mercado Mancilla, Fátima del Carmen Portillo de Hernández, present. Fernando Enrique Calles Monge, Mauricio Alexander Mahano Escobar. Present, teacher. Nuria Elizabeth Medio Vargas. Present. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Salvador Javín. Hey, what about, there are some of you today that they are not in class. Let me see something, okay, wow. So, vamos entonces a oír algunas rutinas. Vamos a oír rutinas, okay? Vamos a oír unas rutinas.
Victoria. Perfecto. Veamos. Ahorita todos a escuchar. Me dicen si escuchan, por favor. ¿Escuchan, chicos? Más o menos. Más o menos, pero vamos a ver si fue el volumen. Veamos. Ahí está. ¿Cómo escucharon hoy? Más o menos. No. Vamos a hacer algo entonces, lo que ya hice alguna vez. Ahorita, solo para que las escuchen. Ahorita se los comparto. Oh my God, what's happening? Ah, that's it, sir. Okay. It's there. Bien. ¿Les está llegando en este momento al WhatsApp? Si alguien lo puede poner así, lo puede poner, porque a veces no funciona aquí en la comp. Y si no, escúchelo. O alguien lo puede compartir, porque a mí no sé por qué. No sé si hay que compartir audio o algo. Digamos, compartir. Abre, aquí está. Vamos. Compartir. I brush my teeth. I do my homework. I get up. I have a shower. Good. I watch TV. Se escucha. I go to school. Yes. Again, please. I brush my teeth. I do my homework. I get up. I have a shower. I watch TV. I go to school. Ahora vamos a oír otro. Voy a compartir otro. Que no haya puesto thank you. Vamos a ahorita le comparto otro para que lo pongamos. Okay, who did? Do it again. Quien lo hizo, hágalo una vez más. Okay, ahorita. Thank you, Claudia. My name is Renata. I am from the United States. I live in Chicago. My daily routine changes. Normally, I wake up around 6:30 a.m. I get dressed after I take my shower, and I get ready to hit the road. I take the metro to get to work. It usually takes about 30 to 45 minutes to get to work on the train. I then get off the train and take a bus. Once I get off the bus, I arrive at school and I go work with my students. When I'm done at school, I then go to the daycare to pick up the two girls that I babysit. I stay with them for 2 hours every day, and then I go home and usually call my family. I eat dinner as well. What do you do when you come home? I like to watch TV as well. That's it, no? Again, please, Claudia. What about? My name is Renata. I am from the United States. I live in Chicago. Daily routine changes. Normally, I wake up around 6:30 a.m. I get dressed after I take my shower,
and I get ready to hit the road. I take the metro to get to work. It usually takes about 30 to 45 minutes to get to work on the train. I then get off the train and take a bus. Once I get off the bus, I arrive at school and I go work with my students. When I'm done at school, I then go to the daycare to pick up the two girls that I babysit. I stay with them for 2 hours every day, and then I go home and usually call my family. I eat dinner as well. What do you do when you come home? I like to watch TV as well. Good, thank you. So, in this case, ya oyeron a alguien que habla, pues son personas nativas y ahí es más difícil, ahí tiene que estar usted así hasta con la boca abierta tratando de oír cada palabrita para entenderla, ¿verdad? Y le puedo decir que entendió quizás de, ¿qué? De 50 palabras, entendió 4, ya estamos aprendiendo. You got it. No, entendió más, mentira. I know. Bien, let's gonna go. Les voy a enviar ahorita las 2 hojas de trabajo, ¿ok? Remember, remember how this work, cómo esto funciona. Por favor, no solo. Y la 4. Yo voy a poner esto, ¿no? Hablen, pregúntense, digan la oración, corríjanse. That's the way that it works. Okay. Ahí está the first one. La primera se acaba de llegar. Y la segunda de una sola vez las 2 hojas. Ahí está. Let's go to working groups. I mean, today. 4. Yeah. You have there. Okay. What do you have to do? En la primera, de tener todas las sesiones. Espera, vamos a ver. No la iniciamos ahorita. Ah, ya se fueron. Iniciar todas las sesiones. Vaya, pues ya se fueron. Pasar por ahí. Ok. Let's go for the breakout rooms. Todos los que están aquí, ya los invité. Ya pueden ir a sus breakout rooms, a sus new breakout rooms, ok? I click in join, but I am here. Okay, do it again, please. I don't have that message, teacher. Oh, Rocío, let me see, Rocío. No, but I mean, Rocío, but you are here in the room number 4. Está aquí en la sala número 4, está agregada ya. Teacher, yo. También ya está agregada en la sala 3. Pero... Yo, teacher. También ya está agregada en la 3. Flor Luna dice no ha entrado, Jorge Arrieta no ha entrado y Rocío Katia no ha entrado. No les aparece, le ya tú. Ya entró Flor, o sea que si ya le aparece. Ya entró, vean en una esquina creo que les aparece donde dice entrar. No. A mí me aparece salas de grupo reducido. Exacto, ahí tiene que entrar. Vaya a sala del grupo reducido y en una esquina tiene que aparecer el Rocío. Ah, ok. So. Esa es la sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo primero que hacen. I don't want to listen to you speaking in Spanish. Come on. Speak in English. My hair.
is picture C. Yes, that's it. Picture now, picture C. Good. That's the way to solve the questions. Okay, that's okay. Thanks. Number two. It launch if study. Excellent. Good. Number... Take a bath es lo mismo de take a shower. Lo que pasa es que para los no, para los británicos, take a bath es tomar un baño en tina generalmente. Ajá. Nosotros aquí no sabemos qué es, por eso es que es take a shower siempre. En la pila. Nosotros en la pila, en el barril o en el regaderazo. Cuando no hay agua. Dicen por ahí, exactly, el regaderazo. Take a bath. I mean, you know the words in English? Do you know the alphabet in English, guys? Letra E. Come on, Claudia, letter E. Letter E, come on. Letter E. Which one? ¿Cuál? Brush my hair. Brush my hair. Hair? Brush my hair. I brush my hair. That is letter J. Yes. No, la dos, número dos, brush my hair, es letter J. Es la niña que se está jalando el cabello con el cepillo. Ay, que yo creí que eso, no se distingue que es. Yes, no, pero por eso ahí puede hacerlo un poquito más grande. Yo creí que era como un pollo rostizado. I mean, you are hungry, man. You are hungry. Está un poquito hambrienta. You are thinking in chicken. Number three. ¿Qué brush, perdón? Cepillar. Brush, cepillar. Exacto. Brush. H. Claudia estaba pensando que la niña estaba cepillando el pollo, dice. Letter I. Okay, la otra. Next. Vamos page. A ver la otra. Go to next page. My routine. Yeah, my routine. Answer about you. Yeah, answer about you. What time do you get up? Mira, yo tengo que contestar. I get up at. Eso de school, cámbienlo por work. Perdón. Okay. Do you play video games in the afternoon? Do you play? No, I don't. No, I don't. What time do you watch TV? But now that I am studying. You don't have time. I don't watch TV. I don't have time to watch TV now. Okay, but imagine that you watch TV. At what time do you watch TV? Okay. At 8 o'clock. Oh, okay. So that's it could be your answer. You got it, Rocio? Yes, teacher. Okay. You got it, Dinora? Yes, teacher. Good. Speak in
¿Quién habló de último? No se escuchó. Sara, creo. Ajá. I get up 4 o'clock. Okay. I get up at 4 o'clock, Sara. Okay. Le gusta estar incógnitas. No veo aquí a nadie. Es que estamos viendo la página. Ah, va, está bien, no se preocupen. It's okay then. Good for you. Number two. Do you go to school in the morning? Puede cambiarlo por trabajo. Do you go to work in the morning? Okay. Yeah, I go to the work. Respuestas cortas, recuérdense. Respuestas cortas. Yes. 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 Yes, no. Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. Exactly. Respuestas cortas. Cuando me preguntan what time, entonces sí tengo que dar una afirmación. What time do you have lunch? Ah, I have lunch at, y ya digo la hora. Ok. A la 1 de la tarde, pero no sé cómo responderle correctamente. At 1 o'clock. At 2 o'clock. Who was answered? At 1 o'clock. At 1 o'clock. At 1 o'clock. At 1 o'clock. Do you know what time do you have lunch, Mauricio? Excellent. 12 o'clock. Excellent, good. At 12 o'clock, Mauricio. Siempre recuérdense ponerle el at. At, okay. 12 at o'clock. No, el at va antes, Mauricio. At 12. At 12 o'clock. Oh, sí, Mauricio. Good. Okay. Carlos, what time do you have lunch? What time? Excellent. What time? What time? The same hour. At the same hour. Okay. Carlos, come on. Don't be stingy. A la misma hora, dice. Dígalo, Carlos. A la misma Carlos. Hora de quién. A la misma hora. Usted está igual que los niños que llegan tarde. Que llegan tarde a la escuela. Le dice la maestra. ¿Y por qué viene tarde? Le dice. Es que estaba soñando que me fui en avión, le dice el niño. Y le pregunta al otro que llega con él. ¿Y usted por qué viene tarde? Es que yo lo fui a dejar al aeropuerto, le dice. Ok, continue. That's why you have to answer. I have lunch at 12 o'clock. Ay, hoy sí. No esté at same hour, ok? Don't be stingy. Okay, I go to at lunch and 1 o'clock. I go to lunch or I have lunch? I have lunch at 1 o'clock. Excellent, good. Mira la cama. Sí, es la G. La 8 es la B. Come on. Don't speak Spanish. The teacher is coming suddenly. Go el to teacher bed. Viene de repente y lo estoy hablando español. Come on, speak English. We're 7. Excellent, Flor. Is B. B, sí. No, B, no solo así, digan, ¿cuál es la acción? ¿Ah? ¿Cuál es la acción? Despertar, Jacob. No, take a bath. Andrea, me le sopló mal a la mamá, Andrea. Ay, dicho. Acaba de venir. No, ya hace rato sola. Le di la camisa por ahí. Yo le di la camisa. She has a black t-shirt. That's why Karen. I saw that the dark. Okay? Es bath, Andrea. Es bath, not bath, bath. Es tomar un baño. Take a bath. Take a bath. Yeah, take a bath. Sorry. No problem, Andrea. No le salió bien. Eso fue mal. Pero él quiere que le ayude bien. Le sopló mal. Ok. Continue. A book in the every night? No, I don't. Excellent. Good. Do you read a book?
at night or every night, do you read a book in the evening? And that's it? Evening. Evening. Or, evening. Okay. Es como cuando usted dice good evening. Do you read a book in the evening? Do you read a book in the evening? In the evening? Yeah, in the evening. Yes or not? Do you read a book in the evening, Rocío? No, I don't, but I want it. I like. I will like. Pero no lo hace. Good. Dice en ese caso no es I want it, es I would like it. Me encantaría, se dice. Okay. O sea, es I would like it. Me encantaría. I would like it. Yes, I would like it. Me encantaría. También es una expresión cuando te preguntan más amablemente, would you like, te encantaría, would you like to drink a coffee, le encantaría tomar un café. Esa es la expresión más polite, es más así como me encantaría, es un modal verb, ¿ok? Entonces ese es cuando usted dice, no, I don't, but I would like it. No, no lo hago, pero me encantaría, ¿ok? That's it. Excelente, continúen, pregúntense las mismas preguntas. Muy bien, o sea, las que no tienen respuesta, háganlo. Me encanta cómo están trabajando, ¿ok? Continue. Okay. Next. Yes. What? Yes, what? I didn't hear the answer. Oh, the... Uh-huh. What time do you go to the bed? Ah, sí. You say, bueno, para efectos didácticos, pues decimos, I go to bed at. Me voy a la cama y ahí le pone a la hora. I go to bed at 11 o'clock, 12 and a half, 10 o'clock, after classes, podríamos decir, después de la clase. O sea, that is, what time do you go? Cuando me preguntan what time, yo sí tengo que dar en afirmativa. Pero cuando me preguntan, do you read, por ejemplo, Diana, do you read a book in the evening? Do you read a book in the evening? No lo entendí. No, I don't. Ah, excelente, Yanira. ¿Si lee un libro en la noche? No, I don't. Exacto, Sara. No, I don't. Muy bien. Entonces, eso es. Recuérdense que a veces más que entender, Diana y todos, por lo menos si me preguntan, do you, aunque sea, ya capto algunas palabras y contesto sí o no. Yes, I do o no, I don't. Okay. Okay. Vamos, continuing esa práctica. It's gonna be good for you, Jennifer. Oh my God, Jennifer, what is this? Jennifer. Where am I? I get up at 6 o'clock. At 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. Oh, I get up. Uh-huh. I get up at 6 o'clock. Okay, I get up. Up 6 o'clock. Good, Nuria. A.M. A.M. Do you get up early in the morning, Carlos? Yeah. I get up at 5:45. Excelente, Carlos. Aunque eso está bien, Carlos, aunque recuérdese que es una pregunta directa. ¿Cómo podría contestar también, Carlos? Yes, I do. Excelente. Oh, no. Good, Carlos. Lo están haciendo bien. Okay. Continue, guys. Continue. No, las dos formas están correctas, yes. Carlos. Don't worry. Okay. Number 9. Good. Entro aquí, los veo si los hablo, los oigo hablar en inglés. I'm happy, okay? I'm very happy for. Number 9, brush my teeth. Letter H. H, good. H. Number 10, get up. Letter D. Mm-hmm. Les falta la otra hoja, ¿verdad, chicos? Sí. Ok. Ya la oí, dígale. Don't worry. mire, perdóneme, pero soy maestro de inglés. Tengo un oído así de...
Don't worry. Hey, she's the little one. Flor, how are you? You look tired, Flor. You look tired, a kind of. La rutina, tenemos que traducirlo al español. Más que traducirlo, contéstenlo. Ok, está fácil, eso ya se lo puede. Ok, contéstenlo acerca de ustedes, dice. Por ejemplo, ajá. La primera es, por ejemplo, what time do you get up? Y usted pone su respuesta, Jorge. Por ejemplo, I get up at, y pone a qué hora se levanta. Y ahí en lugar de poner school, póngale work. Do you go to work in the morning? ¿Vas al trabajo en la mañana? Yes, ¿cuál sería la respuesta? Excelente, Claudia. La siguiente, la número 3. What time do you have lunch? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí sí ya tengo que decir una afirmación. I have lunch. Ajá. 12. What time do you have lunch? Mm-hmm. I have lunch at. You say I have lunch at. I have lunch at. Y dice la hora. Cuando me preguntan con what time, yo tengo que decir una afirmación. Por ejemplo, cuando te preguntan what time do you watch TV, en number five. ¿A qué horas mira televisión? Usted dice I watch TV at. Yo veo televisión a las 3, a las 2, I don't know. Ajá. Cuando me preguntan, what time do you go to bed? ¿A qué horas te vas a la cama? What time do you go to bed? I go to bed at, y pone la hora. Pero cuando me preguntan, por ejemplo, así como en la number 6, do you have dinner at 9 o'clock? ¿Cenas a las 9? ¿Cuál sería la respuesta? No, I don't. Oh. No, I don't. Oh. Yes, I do. Yes, I do. Perdón. Don't worry. Okay. In classes. Acabo de llegar. Ah, bueno. Welcome. Thank you. And it's not for me. No es para mí. For me. Oh my God, yo también acabo de entrar a la sesión, ok? That is no welcome for me. I'm leaving then. Okay. You are welcome too. Ah, thank you. Thank you a lot, ok? Okay, I have to stop all the sessions because we are 2 minutes. I'm gonna give 3 minutes more. You can continue. Continue asking between yourselves. Continúen preguntándose entre ustedes mismas, ¿ok? You are doing very well. Okay. Okay, guys. Sí, porque creo que se le hace muy fácil. No oigo que hablen inglés aquí. Pregúntense las preguntas, va a agarrar redundancia. Están viendo la página y contestándola, pero pregúntensela. Hablen. Jenner, estamos hablando, teacher. Ah, sí, no, yo mucho la oigo, no sé. No sé si soy yo entonces el que me está fallando ya los oídos. After 40s, después de los 40, maybe. Que le cuente todo lo que hemos hablado. Ah, ok, de verdad. But in English. Oh, come on, so do the question, háganse las preguntas, ¿vale? Vayan preguntándose las preguntas, o sea, contéstense de esa forma, chicas, y van a ir aprendiendo, ok, please. Okay, teacher. No veo más Facebook que TV. Come on. ¿Cómo? No le gusta ver películas o series. Ahí mira. No veo más. I don't like too much TV. Así se dice. O I don't see too much TV. I don't see. El verbo es see. See, watch TV. I don't see. Y usted I don't dice, see. Ajá. Usted dice mucho. I don't see too much.
I don't see too much TV. TV, exacto. No veo mucha televisión. I don't see too much TV. Ok. Entonces, usted puede decir, most of the time, sí. You say most of the time, la mayoría del tiempo. Ajá. Most of the time, la mayoría del tiempo. I surf, ok. I surf on Facebook. Yo veo Facebook, que es navego en el Facebook, en el libro de las caritas. What I do you do series, Facebook. Teacher? Series. You say serious? Yes. Serious. Sí, o no sé si o vende esto, pero es soap, I think so. Soap operas. O ven otro tipo de series, soap operas. Eso es algo series. Así como si ven novelas, soap operas. No. Series, movies. I don't like series de Netflix. Ajá, Netflix series, okay. Netflix series, mm-hmm. I mean, series, Netflix series. Like me, I'm watching now, what's the name? Iris, I'm watching Iris in Netflix. ¿Cuál es esa? Ah, es una, son asiáticas, pero es que a mí solo me gustan de acción. Ah, son asiáticas. Sí. Okay. And Grey's Anatomy. Oh my God, but they are 16 seasons. Come on, son 16 temporadas. Come on. I'm never going to finish. Pero no voy a terminarla hoy. No se ve un día. Sí, I'm never going to finish. I just watch a short series. Solo veo series de una temporada, de 10 capítulos, 17. Ah, ok. Es que esa serie de... Sí, esa es Lord, muy larga. Too long. Lord. You say too long. Too long. Ajá. Too long. Exactly, too long. Bastante larga. Imagínese que cuántos episodios, how many episodes tiene cada temporada. Como 20. Vaya, póngale 20 by 16, 20 por 16. How much is it? Pero no la veo de un solo, me voy a quemar el cerebro. Pero igual eso quiere decir que va a estar atada ahí por lo menos un año o medio año. Qué bonita, Nuria. Es bien, gracias, Ruth, gracias por apoyarme. 16, 16 by 2, how much by 20, ¿no? 16 por 2 son yes. 30 y, ¿qué? 32 más 0, 320 32. Episodios. Oh my God. Yes. Estudian por más. Oh my God. No, I cannot see that kind of series. Es bonita, es bien bonita. Yes, I know, the but series. I don't like that. Too long. That's why that is too long. It's the beautiful. Yeah, it's a beautiful it's series. Beautiful. I know. It's a beautiful series, but it's too long for me. I have, no, yo creo que sin el I have dinner and bueno, dinner. Yo a veces sí como a las 9, entonces yo le voy a poner yes I do. Excellent. Excellent. Do you have dinner at 9 o'clock? Yes I do. Oh, no I don't, pero en media clase está comiendo, dice. Sí. I know. No. Seven. I know. What time? I know. What time do you go to bed, Jorge? What time do you go to bed? What time do you go to bed? Exactly. What time do you go to bed? To bed, not to bedroom, to bed. Oh. Bedroom es dormitorio, bed es cama. Sería a qué horas nos dormimos o nos acostamos. A qué hora se va a la cama. Ah. Ya dormirse o acostarse ya es otra cosa. ¿A qué hora? Ajá. Sería I bed. I go to bed. I go to bed. At go to bed. I go to bed. I go to bed at. I go to bed at. Um,
Do you speak English every day? Yes, I do, but only in the class. Me too. Sorry. Way back to the main room. Oh my God, so there are some, yeah, I think so, that some of your classmates are there in the breakout rooms. Just wanna see if there is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yeah, that's it, Joanna. Okay, Houston again, contact with me. Okay, good. So, you see some routines. I mean, there also you can do, I mean, you can add in the morning, in the afternoon, in the evening. Para algunas rutinas, usted le puede agregar en la mañana, en la tarde, en la noche, okay? Entonces, vamos a compartir un poquito pantalla para ver el manual. ¿Y qué están viendo? Esta es la página 25, que aquí, ¿qué deberían de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? Vamos a ver si lo practicamos. Vamos a, entre algunos compañeros, tal vez no 5, pero entre 3 compañeros, poner el nombre y la actividad que hace, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer aquí? Aquí puedo hacerlo de 2 formas. Pueden listar las actividades, por ejemplo, así como usted dijo ya, ¿verdad? Digamos que una actividad, pongo de nombre, qué sé yo, Rocío, y sus actividades diarias, se levanta a las 5, prepara soluciones químicas, va a visitar a los clientes. I'm telling it in Spanish, obviously, but you have to do it in English. Rocío, goes to visit clients, or visits clients, okay? Prepare a chemical solutions. Teacher, what is the difference entre? Between. Between a client and customer. There are no different. Client quizás es el más español. Veamos, ahorita se lo cotejo. Customer is a person who purchases goods or services from another buyer. Okay, that is customer. Teacher, usually use customer. Yeah, a person or group that uses the professional advice of services of a lawyer. Lo que aquí se entiende por lo que dice... Lo que dice por lo menos el diccionario en sí es que un cliente es la persona o grupo que usa un consejo profesional. Eso es lo que dice. O sea, decir que en lugar de comprar como, o sea, un cliente generalmente compra servicios. Eso es lo que está diciendo más que todo el diccionario. Y un customer compra bienes. Eso es lo que está diciendo. Rocío, ¿me entiende? No.
Es decir, por lo menos lo que dice aquí el diccionario. Dice, a person or group that uses professional advice. O sea, es decir, un cliente generalmente lo usan aquí, dicen, cuando usa alguien de, cuando usa de abogados, por ejemplo, cuando recibe beneficios del gobierno, pero es igual un customer. O sea, no hay diferencia. No un customer. O sea, no hay diferencia between client and customer. They are, I mean, ahora, si quiere, digamos, alguien que compra bienes, es más un customer lo que está diciendo. Y podríamos decirlo aquí que alguien que compra servicios es un client. Uh-huh. O sea, más, por lo menos así podríamos manejarlo. Customer es alguien que compra bienes, materiales, y un customer compra más servicios. Y un client, perdón, compra más servicios. That's the difference. Okay, thank you. So, any other question, guys? No? Vaya, voy a pasar lista. Oh my God, esto no. Solo déjenme ver algo. Voy a dejar de compartir para ver algo que no me había percatado ahorita. Veamos. Oh my God. Bueno. Fatima. You were with me yesterday, ¿no? Usted estuvo conmigo ayer, ¿no? Los 10 minutos. Yes. Bye. Mm-hmm. Niños, ojo. La persona que sigue ya no está mucho en el curso. Si alguien quiere quedarse conmigo los 10 minutos, dígamelo ya. Como decían por ahí, callada ahora o hablar para siempre. Si alguien quiere quedarse conmigo los 10 minutos que restan. Si no, no es obligación. Jorge, usted se quiere quedar. Vaya, Jorge, ok. Perfecto. Gabriela, también. Gabriela Martínez se quedó. Ah, Gabriela. Lo siento, Gabriela. Jorge, le di la mano. Vaya, está bien. Si hay algún otro día, usted va a ser la primera en la lista, Gabriela. Oye. Ok. A veces la gente me indica, mire, no voy a poder o algo. A veces los 10 minutos, ¿no? Es, ok. So, okay. Vamos entonces, vamos a pasar lista de last one, jueves 20. América Beatriz García Herrera, Ángel Moreno, Carlos Bolaños, present. Claudia present. García. Present. Diana Martínez. Present. Eloisa Mercado. Fátima Portillo. Present. Flor Crucios. Present. Yanira Arévalo. Present. Alexandra Nieto. Present. Jorge Argueta. Present. Mauricio Majano. Present, teacher. Nuria Nerio. Present, teacher. Rocío Martínez. Present, teacher. Joana Alvarado. Present. Salvador Escobar. Sara. Sara Jiménez, ok, thank you. Sonia Reinado. Present. Y Vicky Dinora Gutiérrez. Present, teacher. Thank you, bye. Vamos 10 minutos a trabajar en esa página de su manual. Voy a rehacer los grupos. Veamos, ver a crear. Vamos a crear, we are 16. O sea que me tienen que dar 5 grupos de 3. Volver a crear. Exacto. Vaya, 3 para que ustedes entre los 3 colegas llenen las páginas que estamos en el manual, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Al menos 2-3 tareas de la rutina. Vamos ahí. We have like 10 minutes. Tenemos como 10 minutos.
preguntado, ¿va? ¿No? ¿Y vos qué haces? Ah, yo tal cosa. No, preguntado in English, ¿ok? ¿Yes? Yes. Ok. Jennifer, todavía se quedó sin asignar. Jennifer, sala 1. You have to go to room number 1. Jennifer tiene que ir a la sala 1. Ok, name y dicen sus ocupaciones. Por ejemplo, Rocío, get up, ta-ta, y algunas pongan una o dos tareas del trabajo. ¿Sí me entienden? O sea, por ejemplo, Sonia va a llenar de Rocío, de Jennifer, y puede llenar la suya también para efectos de didáctico. Luego Rocío va a llenar la de ella, la de Sonia, la de Jennifer. Jennifer va a llenar la de Sonia. O sea, en esos espacios que ustedes ven, voy a compartir pantalla. En esos espacios es que ustedes van a llenar, ¿no? Name y daily activities, ¿ok? Obviamente no lo van a llenar aquí, sino que lo van a hacer ahí donde estén anotando. ¿Estamos claros? Sí, yes. Ok, thank you. Who begin, teacher? Cualquiera, eso decídenlo ustedes. No, no, that is no problem. Who begins? Can, ustedes quieran, no sé. O sea, empiecen a preguntarse, ¿ok? No hay quien va a iniciar así como. ¿La que vamos a trabajar? Ah. 25. Ah, okay. 25. I'm looking for it. Exacto. In the manual. Okay, 25. This is name and daily activity. Mm-hmm. Y si no, tómele fotos, aunque sea, para que la trabaje. Todo el mundo la va a trabajar ahí, sino que la tiene que trabajar en su cuaderno. Uh-huh. You got it? Yes, we have. Okay. Okay, Francisca. You don't have the page, but we are going to work. Page. We have to... A.M. o'clock. Es monotonía decir 8 a.m. o'clock. O dices 8 o'clock o 8 a.m. Ok. Ya saben qué cuadro están trabajando. Estamos trabajando en la página 25 del manual. Se las comparto acá. Y están poniendo el nombre. Por ejemplo, pongo Vicky. Y pongo daily activities. She get up at 8 o'clock, wake up at ta-ta-ta, answer the phone ta-ta-ta. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? What page? 25. Aunque le pueden tomar foto por lo menos para tener ahí la captura. Pero es 25 en el manual. 25. Yeah. 25, yeah. Yeah, that's it. I think so. Let me see. 25. Is different? No, that doesn't have to be. Enséñeme su página. No es 25 entonces. Es, y abajo dice 25. No, por eso le digo 25. No, es 25 es. Pero vea, esta es, vea lo que dice. No, por eso, es que esa es la suya, por eso espérese, que voy a dejar de compartir, esa es la suya. No, pero vea, ajá, pero vea la 35, está bien. No, pero es 25. Ah, pero ve... sí, pero esa la vamos a trabajar después, Vicky, no me sé. No, Vicky, come on, es la 25 ahorita, Vicky. Pero está bien detallada igual. Sí, pero vamos paso a paso, porque esa creo que ya va en la unidad 3, en donde ya ven más horas. Lo mismo pensé yo, que porque iba tan adelante, pero bueno, dije, yo escuché 35, ajá. Vaya, pues, come on. Bueno, pero solo voy a, más vale que eran los míos. No worry. Mis actividades. Vaya, continue. Yes, continue. H-A-N-Q. H, Q. ¿Qué es? Think. 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 Think.
¿De qué? ¿De pensar o de cosa? Ah, no, pues no, lo dijimos mal, entonces cepillarse los dientes. Ah, es, es T-A-T, oh, sorry, es T-E-E, T-E-E-T-H, teeth. H. Ajá, es H. Es así, ¿ve? T, E, E, T, H. Ese es teeth. Eso es dientes. Brush my teeth. Teeth. Mm-hmm. That's it. Teacher, hi. Sara nos está diciendo sus actividades. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que poner acá, she, por ejemplo, ella dice de que se levanta a las 4 de la mañana. Entonces, she get up 4 o'clock. Exacto, puede ponerlo, aunque para efectos didácticos aquí en la página puede poner, por ejemplo, solo Sara y pone gets up at 4 o'clock, brushes her teeth, ta. Recuérdese que como en tercera persona, si ella dice que se cepilla los dientes, cuando yo lo pongo aquí, tengo que poner brushes, ¿verdad? Brushes. Exacto. ¿Ah? ¿Por qué brushes? Porque estamos hablando de ella. O sea, exacto. Así, de las actividades. Así es. Yes. That's it. De cepillarse los dientes, dijo hora. No dijo hora, solamente dijo que se cepillaba los dientes. Entonces pregúntenle, ¿cómo se hace la pregunta? Sería What time? Es que vaya, solo para que lo vayan sabiendo. Si la pregunta sería, ¿te cepillas los dientes? Si le pregunto a Sara, sería ¿do you brush your teeth? Y obviamente que yo creo que me va a contestar que sí, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, no, es, así, no, I don't, teacher. Okay. Entonces la pregunta solo es, do you brush your teeth? Do you brush your teeth? Cepillas los dientes. Ahora, para preguntar a qué hora, yo ya le pongo entonces, what time? Ajá, what time do you brush your teeth? Ay, yo le digo... Ajá, y ahí es donde Sara contesta en afirmativo. Si a mí me preguntaran solo el do, entonces yo digo, yes, I do o no, I don't. Pero cuando ya me preguntan what time, yo digo, I brush my teeth at, y ahí digo la hora. I brush my teeth at, y ya le pongo hora. Okay, yeah, fine. Thank you. You're welcome. I brush my teeth. Entonces. Pura. What? Arriar, decía él. Ah, sí, es cierto. Ay, y lo buscó, lo investigó. Sí. Y era se cierto, puede ¿verdad? Decir así, yes. Es que era cierto, es que estamos arriando, dice, a la gente para que pague. Exacto. Sí, pero es que así decía, bien curioso en esa palabra. Ayer la buscamos con Nuria y así era. Es arriar. In English es arriar, ¿ok? Exacto. Y usted dice, la busqué, estoy arriando. Y usted dice, tal vez el teacher se ha equivocado, pero no, si aquí tengo mi diccionario digital y tengo mi diccionario también en, de eso, de aquellos de antaño. De aquello. Ah, pero eso es buenísimo. Sí, no, por eso. No, pero también tengo, pues en el teléfono a veces es más rápido, no es que no lo pueda usar, pero en este, a veces ya estar buscando acá me quita tiempo para ustedes y por eso es de que ya arriar, veamos qué dice arriar. La technology. Yeah, the technology. Mm-hmm. Sí, arriar, money that you owe because you have failed to make the payment at the correct time. Taxes, rent, payment, arrears. Okay, that's it. Sí. Uh-huh. It's arriars. 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 That's it.
Okay, I have to finish. Okay. Let me go. Van a tener todas las sesiones. Sonia, you look tired. But today, I mean, today is the day maybe that I have had less participants or less students. I don't know what happened to the other participants, but let's gonna make an investigation, a researching about 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My God! Explosion! The sessions have finished, okay? That's it. Oh my God. Good night, teacher. Okay, Nuria, good night, teacher. I know that everybody wants to go. Bye. No, okay, guys. Remember, you cannot go to your bed. I'm hungry. Exercise. Yeah. Pero recuérdense que no se puede ir a la cama antes de hacer sus ejercicios. Okay, please. Okay, teacher. Have a nice night. See you later. Bye. See you tomorrow. See you in class. See you tomorrow. Bye. Tomorrow. Good night, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Yeah, there are 10 o'clock. I mean, 10, 2 past 10. Dos pasan de las 10 ya. That's why we have finished, okay? No finish, teacher. No finish. The class has to finish, guys. Everybody has to go to sleep. Todos tenemos que ir a dormir. Even the teacher. Please have mercy of your teacher. Por favor, tengan misericordia of your teacher. Have mercy of me. Bye. 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 Jorge. Hello, Jorge. Fue el sorteado de aquellos que levantan la mano primero para algo, Jorge. It's okay. Open your mic because you don't have open your mic. No ha abierto su micrófono, Jorge. Ah, perdón, sorry. Don't worry. No, es que siento estar teniendo un poco de dificultades a la hora de seleccionar, como que dice, hablar de la tercera persona y das y dasen. Ajá, pero cuénteme que aquí le ayudamos. I'm gonna help you. Me he quedado un poco perdido en esa parte de, por ejemplo, para afirmar o negar a la persona. Ahorita lo vemos porque. No hay don, no hay don't not. Veamos. Entendía que tú da es para I, you, we y they. Exacto. Dasen para he, she, it. Exacto. Sí, así es, Jorge. Pero tengo dificultad a la hora de referirnos a la tercera persona. ¿Por qué, Jorge? Porque a veces... Seis. Ajá. Dígame, ahorita le estoy buscando el material para compartirle. Pero, por ejemplo, a veces está Daniel y Carla juegan fútbol. En ese tipo, combinadas... Es como que usted y yo le estamos platicando. Exacto. Pero ellos son las terceras personas en este caso, ¿verdad? Lo que pasa es que ya juntos no son. Lo que tiene que entender que las terceras personas, Jorge, todas son en singular. Mm. No hay, o sea, decir, Jorge solito es singular, Sara solita es singular, pero ya Jorge y Sara ya son plural. Ya no son él o ella, se vuelven ellos. Ah, en ese caso son. Exacto, y al volverse ellos dejan de ser terceras personas. Ah, son. Perdón.
dejan de ser terceras personas y se vuelven primeras personas del plural. ¿Ah? Vamos a ver aquí, veamos aquí. Veamos, vaya, aquí mire, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo. Veamos, voy a tomar este ejemplo, lo voy a agrandar. Veamos. Veamos, este mire, voy a anotar este, ve. Philly and Sofía. Solitos son él y ella. Pero cuando ya están juntos, ya no son él y ella. ¿Quiénes son? Ellos. Exacto. We. Y si yo soy, y si yo me voy así. No, we. Cuando, exacto, cuando ya son ellos, ¿qué dice son la they. Regla? La regla dice que para ellos, vea, el que aplica es, mire. They. They, exacto. Yeah. Es they. Ok. Y es they live. Las terceras personas solo son. Mire esto acá. En esto tiene que fijarse que son solo. No ve el puntero. Ahorita. Ah, ya. Ahorita. Ah, va. Que solo son singular. Solo son singular. Solo ellas son, o sea, las terceras personas. Exacto, solo son ellos las terceras personas. O sea, que he es solo para él, she es para ella, and it es para eso. Entonces, eso. He and she juntos ya son they. Aunque ahí aparezca, digamos, Carlos y Jorge, ¿quiénes son? En ese caso, como yo estoy, si son ellos, si no me incluye a mí, son ellos. Si nos incluye Jorge y yo, entonces somos nosotros, aunque ahí diga Jorge, esa parte. Entonces, veamos, esta es la 6. Entonces, vaya. Entonces, ahí aplico las famosas GS, pero solo en terceras personas cuando estoy hablando en affirmative, cuando estoy en afirmativo. Por ejemplo, Jorge goes to work. Jorge likes to watch TV. Jorge watches TV. Jorge watches, Jorge, todas llevan ese. Ahora, ya cuando me voy a ir a la siguiente, dejo de compartir, borrar todos los dibujos, dejo acá, me voy para acá, me voy para acá en este. Vale. Ya aquí, question we do and does. Do, veamos, es solo para el I, you, we, and they. Solo para eso es. Do I, do you, do we, do they. Y el does es solo para el he, el she y el it. ¿Eh? Solo para terceras personas. Just for third person. Does he, does she, does it. ¿Ok? Eso es cuando hago preguntas. Ahora, su punto de mire, pero ya cuando estoy afirmándolo, contestándolo. Este es preguntando. Ya cuando estoy contestando, me voy acá, por ejemplo, voy a hacerlo más grande. Veamos, mire. Si es, por ejemplo, si es he, entonces es, si es he, es yes, he does. Ve aquí cómo lo hace. Vamos a ver. Mire. No veo el puntero. De verdad. ¿Qué le está pasando? No, ahora sí estaba por su. Das. No es ese, la verdad. Pensé que era el que estaba por su foto. Aquí. Su... No lo ve. No. Ya voy a ver. Vaya. Lo que pasa es que quiero ver. Ahorita lo tengo. Ahorita sí lo ve. No. No puedo ver el puntero, no sé, pero aquí no. Estoy compartiendo. Voy a ver si deja de compartir y voy a volver a compartir. Veamos si es eso. Ahora sí. Vale. Saber qué va a pasar. Vale. Veo entonces, mire. Si es no, I don't. Ok. Pero ya si es he does. Yes, he does. Y si es no, es no, he doesn't o he does not. ¿Ah? Pero aquí ya lleva la S.
Ajá. Ya dije, la era es, ahora, ya dije que esto, por ejemplo, esto, vamos, le voy a quitar esto, vamos a borrar todos los dibujos. Esto, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Esto se puede volver, vamos a ver, pues, esto se puede volver a, es, en este, hacen, ¿no? Vaya, mire, espero que lo vea. Yes, she doesn't. Ajá, exacto, que es el mismo, ¿eh? Uh-huh. Mira, este does not se puede volver doesn't. ¿Mm? Es lo mismo, yes, she does. Yes, she does. Y no, she se puede volver doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. ¿Ok? Uh-huh. Eso es. ¿Mm? ¿Resuelve eso sus dudas, Jorge? Sí, sí, ya, ya me quedó más claro. Excelente. No sé si tiene, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, solo eso, porque el día de antier, sí, hasta me costó un poquito hacer los ejercicios. Ah, estaba bueno. Un poco más difícil también, ¿verdad? Sí, es que a medida vayan creciendo en el curso, van a ser más difíciles. De hecho, ya van a tener el examen de medio curso. Pero para eso estamos, to help you, para ayudarle. Y cuando no, pues, este, así como, bueno, de hecho, ya usted ya, ya ganó ventaja porque tiene su sesión de hoy, que es prestada de otro, y va a tener la suya otra vez. Sí, sí. Vaya, pero me qué bueno. Bueno, me, le agradezco mucho. Amona, estoy para servirle, ¿ok? Thank you. You're welcome. Have a nice night. Do your exercise, please. Haga sus ejercicios. Bueno, se acordó. Ah. Estamos, ¿verdad? Good night. Sí. Good night. Good night. Thank you. You're welcome.